cocinando, ¿eh? Pero la cocina también tiene esa parte de magia y de improvisación. Pero luego, en el restaurante, a veces les hago parar locos. Porque de golpe y porrazo, en medio de un servicio, les digo, pues a cambiarme. Y un plato, pues en alguna mesa sale, sale. Y ahora esto, tenemos esta escalopa empanada de seta churro. Es setas. Y es una escalope de ternera con setas. Y diréis, ¿qué seta? Encantado de tener una chica en la cocina. A mí me encanta tener chicas en la cocina. No, 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 es verdad. Porque a veces parece que sea un oficio solo de chicos. Y las chicas, pues yo creo que en el mundo de la cocina son igual de o sea, igual. A mí me encanta dar una alegría ahí, claro. ¿Cómo se sabe si se ha quemado? Mira, cuando está negro es que se ha quemado. Entonces tenemos esta escalope, ¿no? Tenemos esta seta que he improvisado, pero que nos va a dar ese punto de frescor y magia. Y tengo otra cosa, que es esto, vino. ¿Y qué más es? Es un merengue de vino. ¿Y cómo lo hemos hecho un merengue de vino? Lo que hemos hecho es secar el vino. Y este vino, estos son los pozos del vino. Lo que cogemos es el vino, lo reducimos mucho, 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 mucho. Una vez está súper reducido, que queda casi como un sirope, lo estiramos y lo ponemos en la liofilizadora. Y al final esto es un vino liofilizado. ¿Eh? ¿Y qué vamos a hacerlo aquí? Con una cosa que es otra. Otra parte mágica, ahora diréis, si estáis mayonesa japonesa más pimentón, pues es mayonesa japonesa con pimentón. ¿Qué lleva mayonesa japonesa y pimentón?
La mayonesa japonesa es una mayonesa que es menos ácida, lleva, yo creo que lleva agua de soja, o sea, la compramos hecha, ¿eh? Una mayonesa normal con mantequilla de cacahuete y soja, más pimentón de la grana. ¿Vale? Entonces, cogemos esta escalope, la cortamos con esta parte de seta, esta parte de esta mayonesa japonesa con pimentón, la seta churro y se queda aquí y lo voy a poner, ¿eh? No, 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 sí, 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 en el restaurante va a haber un plato, esto lo llamaremos seta churro. Pero luego me das tu teléfono, porque como hay alguien que no, te voy a estar llamando cada día por la putada que me has hecho con la seta churro. Aquí ya le ponemos el churro de vino tinto, porque esto sí que ya parece un churro. Y terminamos con el vino tinto liofilizado. Y esto sería esa escalopa, yo le diría, en negro. Porque es una escalopa de luto. Es una escalopa que luego cuando te la comes está muy rica. Si quieres, pues a la hora. Thank you.